Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. En esta ocasión, les traigo un video sobre las costumbres alimenticias de la época Tudor. Este fue un tema que se realizó en el canal hace algún tiempo, pero que ahora se retoma para actualizarlo y continuar mejorando la calidad de mi proyecto. No te sientes hasta que te hayas lavado. No muevas el trasero de izquierda a derecha como para soltar una flatulencia. Siéntate de forma ordenada y quieta. Así se refería Erasmo de Rotterdam a algunas de las reglas que se observaban en la mesa de una familia común de la era Tudor. La comida Tudor es la comida consumida durante dicho periodo de la historia inglesa, de 1485 a 1603. Una fuente común de alimentos durante este tiempo era el pan, que se obtenía de una mezcla de centeno y trigo. Se comía carne de domingo a jueves y pescado los viernes y sábados y durante la cuaresma. De las Américas recién descubiertas llegaban nuevos alimentos, como tomates y patatas. Los ricos solían celebrar banquetes que consistían en una gran variedad de platos, mientras que la cerveza y el vino eran las bebidas habituales de la época. De los banquetes al potaje, lo que comían y bebían los Tudor variaba mucho en función de su riqueza y estatus social. Pobres y ricos por igual vivían de la tierra, utilizando ingredientes según su disponibilidad y estacionalidad. Para los Tudor que podían permitírselo, no había nada como un buen banquete para presumir de riqueza y estatus social. Los banquetes se convirtieron en un acontecimiento social clave, desde los ingredientes más interesantes hasta la artesanía azucarera más elaborada, y los monarcas Tudor se daban el gusto de degustar algunos de los mejores platos y manjares disponibles. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez qué comían y bebían los Tudor? ¿Cuál era la bebida favorita de Ana Bolena? ¿De qué tarta se atiborró Enrique VIII para pasar de una cintura de 32 pulgadas a una de 54 pulgadas? El libro, The Tudor Cookbook, ofrece una nueva historia de la cocina de los Tudor y de las suntuosas y más cotidianas recetas que disfrutaban ricos y pobres, todas tomadas de fuentes contemporáneas auténticas. Las cocinas de los palacios Tudor estaban equipadas para alimentar a un pequeño ejército de cortesanos, dignatarios visitantes y diversos parásitos de la aristocracia. Las compras de alimentos de la corte de los Tudor en un solo año fueron de nada menos que 8.200 ovejas, 2.330 ciervos y 53 jabalíes, además de innumerables aves como cisnes, pavos reales, garzas, capones, cercetas, gaviotas y varios tipos de patos. Los festines de los Tudor eran legendarios. Enrique VIII incluso consiguió impresionar a los franceses en el campo de la tela de oro, en 1520, con una fuente de mármol y piezas de oro de 3 metros, que dispensaba clarete y vino blanco en copas de plata, gratis para todos. Todos tenemos un estereotipo de los banquetes de los Tudor, en los que la grasa gotea por la barbilla y los huesos se lanzan por encima del hombro, pero en las clases altas estos eventos culinarios eran asuntos formalizados, en los que la etiqueta y la higiene eran extremadamente importantes. Esta época también fue testigo de una asombrosa variedad de nuevos platos, muchos de los cuales se han tomado de fuentes contemporáneas para este libro de cocina. Además de darnos recetas interesantes y útiles, el libro nos dice que nos olvidemos de las palomitas de maíz. Cuando se entretenían con las obras de William Shakespeare, los asistentes al teatro disfrutaban de grandes cantidades de ostras, cangrejos, berberechos, mejillones y vígaros, así como de nueces, avellanas, pasas, ciruelas, cerezas, higos secos, melocotones, tartas de saúco, zarzamora y filetes de esturión. La primera parte del libro, The Tudor Cookbook, explica cómo cultivaban los Tudor, sus animales y cereales, ya que la mayoría de la población seguía una dieta monótona con muy poca carne o pescado. Los dos primeros capítulos describen la comida y la bebida de los Tudor y las diferencias entre las dietas y las clases. El tercer capítulo nos informa sobre las grandes cocinas, como la de Hampton Court, y el capítulo 4 nos habla de los banquetes reales, la etiqueta,
Y nos ayuda a entender por qué Enrique VIII pasó de tener una cintura de 32 pulgadas a los 30 años a una de 54 pulgadas a los 55. La segunda parte nos ofrece unas 500 recetas de la época que pueden ser probadas por lectores curiosos o emprendedores. Más adelante en este video, les compartiré dos de dichas recetas. Había combinaciones de sabores sorprendentes y la cocina de los Tudor es algo que solo ahora estamos empezando a apreciar. En algunos banquetes se servían hasta 100 platos, además de entretenimientos, pero para las clases altas las comidas eran como el dim sum chino, el tali indio o las tapas españolas. Se degustaban los platos, no se terminaban. Las sobras se repartían entre los criados o se daban a los pobres. No se desperdiciaba nada. Era una dieta sana, con poca sal y azúcar, excepto para los muy ricos, razón por la que Enrique VIII aumentó de estatura y sin patatas, aunque se conocían los boniatos. Había sorprendentes combinaciones de sabores o agridulces, fruta y carne y similares, y algunos de los alimentos solo han vuelto a la cocina británica en los últimos 50 años. Es sorprendente saber que la pasta fue utilizada en los largos viajes de Francis Drake, John Hawkins y Walter Raleigh. Estos navegantes y corsarios de la época llevaban pasta y cuscús a bordo, además de arroz. Se consumían alcachofas, garbanzos, raviolis, macarrones, granadas, salchichas polacas, quiche, buñuelos, galletas saladas y patatas fritas, además de nutrias y frailecillos en los llamados días de pesca. También se comían cigüeñas, abetoros y garcetas, casi extinguidos en Gran Bretaña hasta hace poco. El conocido como compost eran verduras frías condimentadas con vino y salsa de miel, y algo parecido a un sancocho, era un caldo no tan delicioso de cabezas, patas e hígados de pollo. En el libro, Rex and Potage, este plato se ha rebautizado como Baldrick's Turnip Broth o caldo de nabo de Baldrick. En la época de los Tudor, los alimentos disponibles en Gran Bretaña eran mucho más limitados que en la actualidad. No existía la refrigeración y algunos productos alimenticios se importaban, pero en ningún caso a la escala de las importaciones occidentales modernas. Algunos alimentos comunes, como los plátanos y los mangos, no formaban parte de su dieta. Gran Bretaña era autosuficiente en la época de los Tudor en todos los alimentos básicos que se consumían habitualmente en este periodo. Sin embargo, esto dejaba al país expuesto a hambrunas en los años en que el mal tiempo arruinaba las cosechas. Hubo al menos dos hambrunas durante el periodo Tudor. Una en la década de 1550, durante el reinado de María I, y otra en la década de 1590, durante el reinado de Isabel. Sin embargo, algunas carnes que ahora ya no se comen formaban parte de la dieta de los habitantes de la Inglaterra de los Tudor. Entre ellas se incluyen, para la gente más rica de la sociedad, el cisne, la marsopa, el castor y el pavo real. El venado formaba parte de la dieta de las clases altas y podía obtenerse de la caza. Una fuente contemporánea afirma que se cree que el jabalí se extinguió en Gran Bretaña en torno al siglo XIII y que tanto Jacobo I de Inglaterra como su hijo Carlos I intentaron sin éxito reintroducir el jabalí durante el siglo XVII utilizando animales procedentes de Europa. Sin embargo, Ana Bolena regaló a Enrique en enero de 1533 un exótico juego de lanzas de jabalí de los Pirineos, ricamente decoradas. Y Alison Weir señaló que se habían hecho regalos de jabalíes a Isabel de York, por lo que no estoy seguro de si todavía había jabalíes en Inglaterra en ese momento. Los platos llamados puddings contenían carne en esta época. Sin refrigeración ni enlatado, la carne se ahumaba, se secaba o se salaba para evitar que se estropeara después de matar al animal y descuartizarlo. Mucha gente podía tener todavía un poco de tierra donde criar una gallina o un cerdo. La carne no puede haber sido una parte frecuente de la dieta de las clases más pobres, ya que no podían tener suficientes animales para comer carne con regularidad y tampoco podían permitirse comprarla todos los días. El pescado no se podía transportar a grandes distancias sin que se estropeara, por lo que se secaba y salaba para llevarlo a los habitantes de las ciudades portuarias.
El pescado era muy importante porque, debido a las costumbres religiosas, no se podía comer carne los viernes. En 1563, Isabel promulgó una ley del Parlamento por la que sus súbditos comían pescado los miércoles, viernes y sábados, lo que pudo deberse a una práctica religiosa, pero también impulsó la industria naval del país. Dos alimentos muy comunes en las dietas occidentales modernas, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, son la patata y el tomate, pero ninguno de ellos estaba muy extendido en la Inglaterra de los Tudor. Curiosamente, la batata, que solo se ha extendido en la Inglaterra moderna en los últimos años, se introdujo en Inglaterra antes que la verdura que hoy conocemos como patata. Una fuente afirma que a Enrique VIII le gustaba el pastel de boniato con especias. Sir Walter Raleigh la plantó en su finca irlandesa de Youghal, cerca de Cork, y John Gerard, que escribió un herbario en 1597, tenía algunas en su jardín. Pero la patata no era un alimento muy utilizado en Gran Bretaña en esa época. Incluso en el siglo XVII, la patata seguía considerándose comida para pobres. John Gerard se refería a la patata blanca como la patata de Virginia para distinguirla de la patata más común en Inglaterra, que ahora llamamos patata dulce. Los tomates son originarios de Sudamérica, donde los aztecas los llamaban tomatl. Se introdujeron en Europa en el siglo XVI y entonces eran pequeños y amarillos. En Inglaterra se introdujeron en 1597, pero no se comían, sino que se cultivaban como decoración, ya que se creía que la planta era venenosa. Un alimento básico para todas las clases sociales de Gran Bretaña era el pan. Como muchas otras cosas en la sociedad, el tipo de pan que se comía dependía de la riqueza y el estatus. El pan comúnmente disponible para los pobres estaba hecho de centeno y trigo y se llamaba Carter's Bread. Las personas más prósperas podían comer Travel o Yeoman's Bread, hecho de harina integral, mientras que los más ricos comían Manchet, hecho de harina de trigo blanco. Esto puede sonar un poco extraño, ya que sabemos que el pan integral es mejor para la salud que el pan blanco, pero, sin dentistas, el pan más fino y blando sería más respetuoso con los dientes desgastados que el pan integral, y, como se necesitaba más trabajo para producirlo, el mismo era más caro. Los productos lácteos, mantequilla y queso, también eran muy consumidos. El queso Wensleydale fue producido por primera vez por monjes cistercienses en el siglo XII y el conocido cheddar se fabrica en Somerset desde hace más de 800 años. Todo el mundo comía verduras y frutas, aunque las crudas se consideraban potencialmente dañinas y solían cocinarse o conservarse. También se cultivaban avellanas y nueces. Se cultivaban judías, guisantes en vaina, zanahorias, chirivías, coles, coliflores, puerros y cebollas. Hay una serie de hierbas silvestres que también son comestibles, como la llamada Buen Rey Enrique o el espárrago del pobre. El nombre de esta hierba no procede de ningún rey inglés, sino de los elfos de los cuentos anglosajones. El mismo nombre latino, pastinaca, se utilizó tanto para las chirivías como para las zanahorias, hasta que el etiquetado botánico se hizo más desarrollado y preciso, y las plantas obtuvieron sus propios nombres latinos. Entre las frutas que se cultivaban fácilmente en Gran Bretaña en esta época estaban las manzanas, las peras, las ciruelas, las cerezas, las frambuesas, las fresas y las moras. Se sabe también que las granadas eran conocidas en Inglaterra. Se importaba azúcar, pero era muy cara y la miel era un edulcorante más habitual. Los mazapán eran un postre o dulce popular en la corte y estaban hechos de almendras blanqueadas pulverizadas con azúcar y un poco de agua de rosas que luego se horneaba y se glaseaba con azúcar. Se cuenta que la reina Isabel I hizo que le trajeran un mazapán con una maqueta de San Pablo a uno de sus banquetes. Otro postre popular era el Sai Labab o Solibub en 1537, que ahora es nata montada con vino. La forma tradicional de preparar el Sai Labab consistía en poner una bebida alcohólica dulce, como la sidra, en un cuenco con algunas especias, como canela y nuez moscada, y luego echar en el cuenco leche directamente de la vaca. Un método alternativo consistía en verter leche caliente en la mezcla desde una altura,
y el resultado final se asemejaba más a una bebida que a un mousse. Durante la época medieval no era habitual empezar el día con el desayuno. Había una comida llamada dinner entre las 10:30 y las 11 de la mañana y luego una comida llamada supper unas 5 horas más tarde. El desayuno era un privilegio extendido a ciertas personas, como los enfermos y los ancianos, o a los viajeros por razones prácticas. Sin embargo, en el siglo XVI, esta práctica de empezar el día con una comida se hizo mucho más común. Andrew Borde, en su Dietary of Health de 1542, afirmaba que un trabajador puede comer 3 veces al día, es decir, incluyendo el desayuno, pero que 2 comidas son suficientes para un hombre de reposo. Los pobres vivían con una dieta deprimente. Por la mañana tenían pan y queso y cebollas. Solo tenían una comida cocinada al día. Mezclaban cereales con agua y añadían verduras y, si podían permitírselo, tiras de carne. Todas las clases comían pan, pero su calidad variaba. El pan de los ricos era de harina blanca fina, mientras que los pobres comían pan grueso de cebada o centeno. En la época de los Tudor, la gente fabricaba gran parte de sus alimentos. La esposa de un granjero salaba la carne para conservarla. Horneaba pan y elaboraba cerveza. También hacía encurtidos y conservas de verduras. Incluso, muchas granjas prósperas criaban abejas para obtener miel. En Navidad, los Tudor disfrutaban de pasteles de carne, pero dichos platos tenían mucho más significado que hoy, ya que tenían 13 ingredientes para representar a Jesús y los apóstoles. Contenían frutas como pasas, grosellas, ciruelas y especias como clavo, macis, pimienta negra, azafrán y también cordero para representar a los pastores. Era la moda que se presentaran en forma de pesebre. Los Tudor también tenían pudín de Navidad, pero este tenía forma de salchicha y contenía carne, avena y especias. El pastel de la Noche de Reyes era un pastel de frutas horneado con un objeto incluido, como una moneda o una judía seca. Y quien la encontraba se convertía en rey o reina de la noche, en otras palabras, en anfitrión de la velada. Actualmente, las bebidas refrescantes más comunes en Gran Bretaña y Estados Unidos son el café y el té. Pero ni el café ni el té se introdujeron en las Islas Británicas hasta el siglo XVII. El té que bebemos actualmente se elabora a partir de la planta Camellia sinensis y es originario de China. En las fuentes que he leído nunca se menciona si la gente pobre hervía agua local con hierbas locales, como la manzanilla o la menta, para preparar una taza de té de hierbas. Sin embargo, se dice que el vino se importó a Gran Bretaña durante todo el periodo Tudor. En cuanto a la bebida, se cree que en aquella época nadie bebía agua como bebida principal, sino cerveza artesanal, ya que los suministros de agua podían estar muy contaminados por las aguas residuales y los residuos industriales, especialmente en las zonas densamente pobladas. El alcohol de la cerveza artesanal la hacía más segura que el agua contaminada. Ciertamente, Isabel de York, reina consorte de Enrique VII, escribió a Isabel de Castilla que el agua no era potable y que la hija de esta última, Catalina de Aragón, debía empezar a beber vino antes de llegar a Inglaterra. Sin embargo, encontré un artículo que señalaba que en el siglo XIII se había construido un conducto para llevar el agua del río Tyburn a la ciudad de Londres, y que en el siglo XIV estaba oficialmente prohibido verter basura o estiércol en el río Támesis. Aunque no se sabe hasta qué punto se cumplía esta ley. En el siglo XV estaba prohibido verter desechos humanos en el río Walbrook, que atravesaba Londres y desembocaba en el Támesis. El agua que llegaba a la ciudad por tuberías había que pagarla. Es posible que los ricos tuvieran tuberías instaladas en sus casas o al menos bombas en sus propiedades, pero los pobres compraban cubos de agua a los caps o aguadores que presumiblemente llenaban en las bombas instaladas y la llevaban por las zonas más pobres. En 1600, solo en Londres había unos 4.000 aguadores.
No se ha calculado cuánta de esta agua se consumía como bebida, en lugar de utilizarse para fabricar cerveza o para lavar a las personas o sus ropas o en su comercio. Puede que los baños no fueran habituales, pero lavarse las manos no debía de ser raro. Ana Bolena regaló a Enrique, en enero de 1534, una fuente de mesa que dispensaba agua de rosas, un producto destilado de pétalos de rosa, para que los comensales enjuagaran las manos. La leche no se utilizaba para beber, ya que solo estaba disponible cuando las vacas parían, y era demasiado útil para hacer queso y mantequilla como para que sobrara para beber. La bebida tradicional inglesa era el ale y no la cerveza. En aquella época, la cerveza se elaboraba creando un mosto de azúcares y proteínas a partir de un cereal junto con agua. Durante el reinado de Isabel, el cereal más utilizado era la cebada malteada, fermentando después este mosto con levadura, sin necesidad de hervir los ingredientes y añadiendo hierbas como milenrama o brezo. Wort era originalmente una palabra anglosajona que designaba una planta. La cerveza tenía un ingrediente adicional, el llamado lúpulo. El mosto de cerveza se hervía con lúpulo durante el proceso de elaboración de la cerveza. El lúpulo no se importó a Gran Bretaña hasta el siglo XV, a Winchelsea hacia 1400. Se cree que el lúpulo se cultivó por primera vez en Gran Bretaña hacia 1520. Las mujeres elaboraban cerveza para sus familias. Se ha calculado que un hogar de 5 personas necesitaría 8,75 galones, 4,55 litros por galón, es decir, 40 litros, a la semana. Las buenas esposas cerveceras podían vender la cerveza sobrante a otras personas en sus locales, que se llamaban cervecerías. El malteado era un proceso para el grano recién cosechado que permitía almacenar la cosecha durante más tiempo. El grano se humedecía y se dejaba germinar y crecer en el suelo durante unos días, mientras se le daba la vuelta con regularidad para dispersar el calor generado por el proceso. A continuación, el grano germinado se secaba en grandes hornos. Al parecer, el mosto fermentado se utilizaba para elaborar cerveza más de una vez. El primer mosto era bastante fuerte, el segundo tenía una graduación media, y la llamada cerveza pequeña o suave procedía de un tercer mosto. El ale no se conservaba mucho tiempo, como mucho unos días, pero tenía valor nutritivo, además de alcohol e hidratación. El lúpulo prolongaba la vida de la cerveza y le añadía un sabor amargo. En 1630, John Grove escribió: el vino generoso es para la corte. La ciudad pide cerveza. Pero el ale, el buen ale, como un señor de la tierra, deberá dominarlo todo. La sidra, o zumo de manzana fermentado, y la perada o zumo de pera fermentado, también eran bebidas comunes en las zonas del país donde las cosechas locales proporcionaban abundante fruta para la elaboración de estas bebidas. Los normandos tenían tradición sidrera y habían introducido en Inglaterra variedades útiles para ese fin. En el siglo XVI se plantaron en Kent numerosos manzanos para la producción de sidra. El sack era un vino dulce fortificado importado de España cercano al moderno Jerez. La capacidad británica para la bebida era bien conocida. Eduardo VI introdujo la concesión de licencias para las cervecerías e Isabel I prohibió una cerveza extra fuerte llamada cerveza doble. En 1593, la Casa Real consumió 600.000 galones de cerveza en un año. En la época medieval, comer, como todo lo demás, era un asunto comunitario. Enrique VII e Isabel de York cenaban con frecuencia en público en el Gran Salón, rodeados por la corte. Sin embargo, Enrique VIII prefería cenar en su cámara de presencia, un espacio mitad público mitad privado, y a menudo cenaba en sus habitaciones privadas con algunos amigos y su actual esposa. Isabel I siguió este ejemplo y, a menos que recibiera a dignatarios extranjeros o estuviera de viaje, solía cenar sola.
Durante la cena en el gran salón, ya fuera en uno de los palacios reales o en el castillo de un noble, las personas de mayor rango se sentaban en la mesa superior, elevada sobre un estrado, con otras mesas dispuestas en ángulo recto. Se mantenía un estricto orden jerárquico. Las personas de mayor rango se sentaban en la mesa situada a la derecha de la mesa superior, a ambos lados, descendiendo hasta los de menor rango presentes en el extremo más alejado de la mesa, a la izquierda de la mesa superior. Para asegurarse de que todo el mundo se sentaba correctamente, los libros de etiqueta daban elaborados órdenes de precedencia y guía de la anfitriona cuyo camarero se equivocara. Los muebles de comedor consistían en caballetes que se guardaban cuando no se utilizaban. La persona de mayor rango disponía de una silla, pero todos los demás se sentaban en bancos. La mesa se cubría con un mantel y se consideraba de muy mala educación derramar la comida. El coste de la ropa y la dificultad de lavarla también contribuían a la necesidad de comer con cuidado. Un error común es creer que en las fiestas de los Tudor se tiraban huesos al suelo para los perros. De hecho, ponían los huesos en un plato llamado plato de vaciado, y se consideraba de muy mala educación permitir que un perro entrara en una habitación mientras una persona estuviera comiendo. La comida se compartía en un plato grande tipo comedor, habiendo una porción de cada plato. En la mesa superior, había algo similar pero entre dos platos, excepto el rey y la reina, que tenían cada uno el suyo. Pero los rangos inferiores lo compartían entre cuatro, dos a cada lado de la mesa. Tras su matrimonio por poderes con Jacobo IV de Escocia, Margaret Tudor, hija de Enrique VII, compartió un plato combinado con su madre, Isabel de York, para demostrar su nuevo rango como reina consorte. La persona de mayor rango se servía primero. Al ser la comida comunal, era importante seguir las estrictas reglas de etiqueta, que eran elaboradas, pero prácticas, ya que impedían que nadie tocara la comida que se comería a otra persona. Cada uno llevaba su propio cuchillo y cuchara a la comida, ya que los tenedores se consideraban una noción elegante y extraña. La costumbre de regalar una cuchara para el bautizo se debe a esta necesidad. Aunque los tenedores se utilizaban para servir, cocinar y trinchar, y empezaron a usarse a finales del siglo XVI, estaban muy mal vistos para comer, ya que se consideraban un capricho extraño. No fue hasta el siglo XVIII cuando los tenedores se hicieron omnipresentes en Inglaterra. El cubierto común era un zancudo de plata, o incluso de oro, para el rey, y luego de materiales de menor valor, o para los más pobres, pan, junto con una taza. En las clases altas se servía una servilleta de lino que se colocaba sobre el hombro izquierdo. La sal, al ser costosa, solía estar solo en la mesa superior. Para los alimentos blandos, el comensal servía parte de la ración con una cuchara, teniendo cuidado de no dejar la cuchara en el plato. Antes de tomar otra ración, limpiaba la cuchara con pan. Para comer, mojaba el pan en la comida, en lugar de hacerlo con la cuchara, para que su saliva no entrara en el cuenco común. Para la carne, agarraba el trozo que quería con el pulgar y dos dedos de la mano izquierda, luego lo separaba de la articulación con el cuchillo de la mano derecha, asegurándose de nuevo de que sus dedos tocaban solo su porción. La comida se llevaba a la boca con el pulgar y los dedos. En los hogares más grandes, la cena se servía por relevos. Una vez que el amo, la familia y los invitados habían cenado, los criados comían lo que quedaba. En la corte, después de que el rey y la reina y los cortesanos hubiesen terminado, los criados mayores ocupaban sus puestos, seguidos de los criados menores, antes de que se desmontaran las mesas y se guardaran para la siguiente comida. Si quedaba algo de comida, se daba a los pobres. Otro error común es creer que en las fiestas de los Tudor se tiraban huesos al suelo para los perros. De hecho, ponían los huesos en un plato llamado plato de vaciado, y se consideraba de muy mala educación permitir que un perro entrara en una habitación mientras una persona estuviera comiendo. Enrique VIII, en su corte, estaba rodeado de unas 1000 personas cada día. Por lo tanto, alimentar a esa enorme multitud requería una enorme cocina,
así como un enorme suministro de alimentos. El propio Enrique era un gran consumidor de alimentos. La primera comida se tomaba a las 10 de la mañana y la segunda hacia las 3 de la tarde. Como todo lo demás, Enrique ordenaba sus comidas como si estuviera haciendo gala de su poder. Había hasta 14 platos y un elaborado uso de las especias. El clavo, la pimienta y la canela eran especias muy caras y solo los más ricos del país podían permitírselas. La comida de Enrique se preparaba en una cocina privada, bajo la dirección del cocinero del Pretty Master, un hombre llamado John Brecker. El rey comía en sus aposentos privados, lejos de las multitudes, pero en ocasiones más formales se sentaba solo en una mesa alta y cubierta en su cámara de presencia, bajo el palio de estado. Elegía entre un enorme buffet y probaba todo lo que le apetecía. Los platos incluían caza, asada o servida en empanadas, cordero, venado y cisne. En los banquetes, el menú podía incluir platos más inusuales, como congrio y marsopa. A menudo se servían platos dulces junto con los salados. Solo al rey se le daba un tenedor, con el que comía conservas dulces. El menú real. La dieta para la majestad del rey y la gracia de la reina para una cena promedio incluía un primer plato con pan de queso, un caldo espeso, ternera, venado, natillas adornadas o buñuelos y vino. Y un segundo plato con jalea, hipocrás, cremas de almendras, faisán, gallos, alondras o conejos, venado en pasta fina, tartas y más buñuelos. Como ya he dicho, la estacionalidad era un factor importante en la dieta del siglo XVI. Los pequeños ganaderos no disponían de alimentos suficientes para mantener al ganado durante el invierno, por lo que la mayoría de los animales eran sacrificados, tradicionalmente el 11 de noviembre, y se conservaba la mayor parte posible de la carne. Pero, por muy ahorradora que fuera el ama de casa, sacar adelante la carne de un solo cerdo durante todo el invierno con unas pocas cebollas y puerros debió ser una ardua tarea. Los terratenientes más ricos podían conservar más carne, sacrificándola cuando la necesitaban. Los ricos seguían cazando durante todo el invierno, pero la caza furtiva de los pobres podía significar la horca. Se calcula que la dieta de la nobleza Tudor estaba compuesta en un 80% por proteínas. Se comían ensaladas, a menudo compuestas por una mezcla de cocidas y crudas, e incluían verduras verdes como puerros, cebollas, rábanos y coles, así como lechugas, cebollinos, zanahorias hervidas, flores y hierbas. Se aliñaban con aceite, vinagre y, a veces, azúcar. Los nabos, consumidos durante el siglo XV y principios del XVI, cayeron más tarde en desgracia, pasando a considerarse solo aptos para el ganado. Se disfrutaba de la fruta, pero al no haber refrigeración, solo podía consumirse en temporada o en conserva. María I era especialmente aficionada a las peras, e Isabel de York y Jane Seymour eran grandes amantes de las cerezas. Los nuevos palacios de Enrique VIII se diseñaron con abundantes huertos y árboles frutales, incluidos los nuevos albaricoqueros, introducidos en la década de 1540. Uno de los últimos actos de Enrique como rey fue encargar nuevos árboles frutales para sus jardines privados. En la mayoría de los hogares se servían tres comidas al día, aunque el desayuno, si se tomaba, no era sustancioso y consistía en pan, tal vez con mantequilla y salvia, regado con una pequeña cerveza. La comida principal del día era la cena. En la primera mitad del siglo, se cenaba a las 10 u 11 de la mañana, pero en las décadas de 1580 y 1590 era más habitual hacerlo hacia las 12 del mediodía. En las casas de los ricos, la comida podía durar fácilmente un par de horas. En los días ordinarios, en cualquier hogar de la clase media o superior, la cena se dividía en dos platos con varios platos diferentes en cada uno. La ley suntuaria del 31 de mayo de 1517 dictaba el número de platos por comida.
Un cardenal podía servir 9 platos, los duques, marqueses, obispos y condes podían servir 7, y los señores de rango inferior solo 6. La alta burguesía, con unos ingresos de entre 40 y 100 libras anuales, podía servir 3. Un plato contenía una cantidad determinada de un artículo concreto, por ejemplo un cisne, una avutarda o un pavo real, todos ellos reservados para los rangos más altos de la nobleza, y 4 aves más pequeñas, o 12 pájaros muy pequeños, como las alondras. Para evitar que los invitados de mayor rango se sintieran privados si salían a cenar, el anfitrión podía servir el número de platos y alimentos apropiados para el invitado de mayor rango. Además, las bodas estaban exentas de estas normas. Los 2 platos ofrecían un potaje más una selección de carnes, natillas, tartas, buñuelos y fruta. El primer plato solía ofrecer carnes hervidas y el segundo, carnes asadas u horneadas. En los banquetes formales, cada plato se anunciaba con la entrada de la sutileza. Esto se trataba de una extraordinaria forma de arte decorativo, la creación de maravillosas representaciones de castillos, catedrales, escenas de caza o similares, hechas de mazapán y azúcar hilado para las fiestas más importantes y de cera para ocasiones menores. En 1527, el cardenal Thomas Wolsey sirvió un banquete superlativo a la embajada francesa, que incluía sutilezas de castillos, de la iglesia y la aguja de San Pablo, de bestias, pájaros, aves de diversas clases, algunos personajes luchando, algunos saltando, algunos bailando, y todo un ajedrez de pasta de azúcar, que encantó tanto a los franceses que se guardó en cajas y se envió a casa con ellos. En la corte, tras los 2 platos principales, había un tercero, consistente en vino especiado, conocido como hipocras, dulces, comestibles de todo tipo y barquillos. Los barquillos, prohibidos a todos salvo a los de más alto rango, sonaban deliciosos y eran galletas finas y crujientes, hechas presionando masa aromatizada entre planchas calientes. Este plato, que se comía de pie, se conocía como el vacío, lo que significaba que la mesa se había vaciado o que el plato se comía en una habitación más pequeña, vaciando así la sala. La cena que se tomaba sobre las 4 o las 5 fuera de los círculos de la corte era mucho más sencilla. En la corte se volvían a servir 2 platos, cada uno de ellos compuesto por numerosos platos. Si todo esto le parece una cantidad enorme de comida, conviene recordar que la vida, incluso la de la élite, requería ingestas calóricas mucho mayores que las actuales. Las casas eran extremadamente frías, sin alfombras ni cortinas y con la única fuente de calor, el fuego. Los desplazamientos se hacían a pie o a caballo la mayor parte del tiempo y ambos requerían grandes cantidades de energía. La caza, la danza y el tiro con arco eran también pasatiempos enérgicos. Isabel I era famosa por permanecer de pie durante horas y caminar largas distancias a paso ligero con sus damas detrás, quejándose amargamente. Los colores y la presentación eran muy importantes en la mesa de los ricos, sobre todo a la hora de demostrar su riqueza y por tanto su poder a los invitados. Se utilizaban muchos tipos de flores comestibles, tanto por su sabor como por su atractivo visual. También se ponían flores en la mesa para realzar la presentación de la comida. Incluso se hacían grandes y elaboradas esculturas y decoraciones de flores con verduras y hierbas cortadas si no había flores atractivas de temporada. Esto tiene una resonancia actual. Con un plato bien presentado, en un entorno atractivo, a menudo pensamos mentalmente que la comida es una porción pequeña y la comemos más despacio. Entonces nos damos cuenta de que estamos llenos y, por consiguiente, tendemos a comer menos en cantidad que cuando tenemos un montón de comida en el plato. Se puede convertir fácilmente en un plato principal en lugar de un entrante y sustituirlo por otras flores comestibles, como capuchinas. A continuación, les comparto 2 recetas de platos que fueron muy populares en la Inglaterra del siglo XVI. Las mismas fueron extraídas del libro The Good Housewife's Jewel de finales de dicho siglo. Y también de la obra titulada A Proper New Book of Cookery de 1575. Ensalada de salmón y cebolla con violetas.
salmón cortado a lo largo con rodajas de cebolla y sobre él, violetas, aceite y vinagre. Los ingredientes para la ensalada de salmón son un filete de salmón cortado en 4 tiras para 4 raciones, cebolla tierna grande cortada muy fina, 1 cucharada de zumo de limón, 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, 1 cucharadita de azúcar, 1/4 taza de aceite de oliva virgen extra, 3/4 taza de violetas comestibles, sal y pimienta al gusto. Preparación. Ponga el vinagre, el azúcar y el zumo de limón en un cuenco y bata lentamente el aceite de oliva. Salpimentar al gusto y añadir la cebolla cortada a la vinagreta. Retire la cebolla para más tarde. Cubrir ligeramente con un poco de la vinagreta y colocar bajo una parrilla precalentada a fuego medio. Cocine durante 3 a 4 minutos por cada lado o hasta que estén firmes. Coloque un montoncito de cebolla en el centro de cada plato con la tira de salmón encima. Rocíe el resto de la vinagreta sobre el salmón y esparza las violetas por encima. Fresas sobre nieve. Utilice agua de rosas culinaria, no cosmética, disponible en tiendas de delicias o en internet. El agua de rosas fue nuestro ingrediente aromatizante preferido hasta la llegada de la vainilla en el siglo XVII y solo ahora está volviendo a estar de moda con la creciente popularidad de la cocina de Oriente Medio. Las galletas de ratafía parecen pequeños macarrones. 2 pintas de fresas pesan alrededor de 1.5 libras, 3 a 4 tazas y se cortan en rodajas. Los ingredientes son 8 claras de huevo, 1 pinta de nata montada, 1/2 taza de azúcar, 1 o 2 cucharadas de agua de rosas, 2 pintas de fresas, 1 taza de vino tinto, 1/4 taza de azúcar aparte, 1/2 cucharadita de canela, 1/4 cucharadita de jengibre, galletas ratafía o amaretti u obleas. Preparación. Montar la nata y poner a un lado. Batir las claras a punto de nieve. Añadir las claras a la nata montada y batir todo junto. Añadir el agua de rosas y añadir un poco de azúcar a la vez de la 1/2 taza, mezclando suavemente. Poner las fresas limpias en un bol. Mezcle el vino tinto, 1/4 taza de azúcar, la canela y el jengibre. Vierta la mezcla sobre las fresas y deje marinar durante al menos 1 hora. Sirva la supuesta nieve con las fresas por encima y con un par de barquillos o galletas amaretti o ratafía al lado. En la Inglaterra de los Tudor, mantener la diferencia entre rangos era tan importante para el concepto de una sociedad bien ordenada que se hicieron esfuerzos por consagrar las distinciones entre las clases en leyes suntuarias. Estas leyes trataban de controlar lo que se comía y vestía en función de la posición que se ocupaba en la jerarquía divina, que se extendía desde el rey en la cúspide, pasando por los numerosos grados de la nobleza y el clero, hasta la alta burguesía, los vasallos y, por último, los jornaleros en la base del escalafón. Por supuesto, para los más pobres, las leyes suntuarias no eran demasiado relevantes. Los trabajadores no solían poder permitirse más que potaje, el plato básico, y se podía comer tanto como permitiera el presupuesto. Los ricos también comían potaje, pero en lugar de lo que era básicamente sopa de col con algo de cebada o avena y una pizca de tocino si se tenía suerte, el potaje de un noble podía contener almendras, jengibre y azafrán, además de vino. Para los aspirantes a cortesanos que gastaban fortunas intentando superarse unos a otros en ostentación fastuosa, la ley suntuaria era muy relevante. Su incumplimiento podía acarrear una multa, así como el desprecio por intentar imitar a los superiores. En teoría, incluso los nobles debían limitar la cantidad gastada en comida cada año a aproximadamente el 10% de su capital, aunque eso era para su familia inmediata, y no incluía la cantidad a gastar en el hogar. La otra regla a tener en cuenta era la estricta observancia del ayuno los viernes, sábados y, a veces, también los miércoles. Ayunar no significaba dejar de comer, sino renunciar a la carne y, en cuaresma, también a la mantequilla, los huevos y los productos lácteos. Los ancianos,
Los niños y las mujeres embarazadas no debían ayunar y era posible obtener una dispensa para no ayunar, pero esto era excepcional. Henry Howell, conde de Surrey, fue llevado ante el consejo del rey y severamente reprendido en 1543 por comer carne flagrantemente durante la cuaresma. O bien se arriesgaba deliberadamente a ser acusado de herejía, porque la iglesia reformada se inclinaba a considerar supersticioso el ayuno, o bien le disgustaba el pescado. Si el bolsillo lo permitía, la carne era sustituida por una extraordinaria variedad de pescados y otros mariscos, como la foca y la marsopa, esta última al parecer muy apreciada por la reina Catalina de Aragón. Los monarcas, aunque observaban estrictamente las reglas del ayuno, no tenían límites en cuanto a lo que podían comer o proporcionar a sus invitados y cortesanos. Como ya hemos visto, en la corte de Enrique VIII, en los días de carne se comía una asombrosa variedad de carnes y aves, como ternera, buey, carnero, tocino, ganso, ternera, cordero, cabrito, gallinas, capones, pavos reales, cisnes, ánades reales, cercetas, becadas, ojotas, zorzales, petirrojos, grullas, abetoros y venados de todo tipo. El venado era el rey de las carnes. No se podía comprar, se cazaba en los parques de siervos del rey y sus nobles, y a menudo se regalaba. Enrique VIII envió un ciervo a Ana Bolena como símbolo de cortejo. Resumiendo, se estima que la dieta de la nobleza de los Tudor era un 80% proteica y que muchos festines consistían en varios miles de calorías más de las que comeríamos hoy en día. Sin embargo, los Tudor, incluida la nobleza, necesitaban más calorías que nosotros debido a las exigencias físicas de su vida, desde las casas frías, los viajes a pie o a caballo, la caza, la danza, el tiro con arco, o el trabajo duro o doméstico. Sin embargo, el nuevo apetito de los Tudor por el azúcar como alimento podría no haber sido el mejor plan de salud para sus dientes o arterias. Hoy damos por sentada la disponibilidad ilimitada de alimentos y bebidas. No nos importa comer fresas en enero o consumir pescado fresco, a pesar de vivir a muchas millas del mar. Pero para los hombres y mujeres de los siglos XV y XVI, las cosas eran muy distintas. Todos, incluso el rey, estaban sujetos al ciclo de las estaciones. Antes de la Reforma, también se aplicaban estrictamente las normas sobre el ayuno. Al final del periodo, estas normas se suavizaron, pero no se abolieron por completo. Para la inmensa mayoría de la población, la malnutrición casi permanente era la realidad. Incluso la inanición era una posibilidad aterradora en épocas de malas cosechas, como la de 1590. Este problema se agravaba por la capacidad de los terratenientes más ricos de mantener reservas de grano hasta que los pequeños productores hubieran consumido sus reservas y así inflar artificialmente los precios. Nuestra imaginación de la vida en el siglo XVI evoca banquetes gigantescos y para los muy ricos esto era una posibilidad cuando los alimentos estaban en temporada o si uno podía permitirse mantener el ganado durante el invierno. En los periodos de escasez de las cosechas, los alimentos debían consumirse o se echaban a perder, solo podía conservarse una pequeña parte. Sin embargo, en consonancia con la obsesión por el estatus, lo que se podía comer dependía no solo del bolsillo, sino también del rango, con complejas normas sobre cuántos platos se podían servir. Estas reglas eran solo un elemento de la arcana etiqueta que guiaba al aspirante a mercadero cortesano. La visión del rey Enrique engullendo golosamente un hueso de pollo antes de arrojarlo por encima del hombro y rugir pidiendo una jarra de cerveza está muy lejos de la realidad. Cuanto más rico se era, más carne y pescado se comía. Los más pobres tenían la mala suerte de no ver nunca carne, aunque un par de peldaños más arriba en la escala social se podía tener un cerdo, cuya carne se salaba y se conservaba desde la matanza de la fiesta de San Martín, cada año el 11 de noviembre, hasta la cuaresma. A lo largo del siglo mejoraron las prácticas agrícolas y se introdujeron nuevos alimentos procedentes de América que, al menos para los más acomodados, permitieron una dieta más variada que la que habían conocido sus abuelos. La importación más deseada era el azúcar, aunque seguía siendo tremendamente cara, ya que una libra costaba aproximadamente el jornal de un obrero.
Su coste convertía al azúcar en un símbolo de estatus y quienes podían permitírselo lo añadían a casi todos los platos. Con una floreciente clase media, la cocina se convirtió en algo más que mera supervivencia, como demuestra la aparición de libros de cocina dirigidos a las amas de casa en lugar de a los cocineros de los nobles. Para los pobres, sin embargo, era pan y potaje, como siempre había sido. Y bueno, amigos, hasta aquí este material sobre los hábitos alimenticios y modales en la mesa de la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido este material y si ya conocían algo de lo que en él se expone. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.